Bien amigos, 6:58 de la noche, estamos nuevamente en Normalmente Diferente, su programa producido a través de Sonidia Live TV. Y bueno, comentar a nuestros amigos que estamos transmitiendo a través de nuestras dos plataformas, en Sonidia Productora Multimedia Digital y a través de nuestro patrocinador exclusivo Piura en la Noticia. Bien, ahora tenemos un programa que es, digamos que lo hemos... como una continuación del programa anterior donde hemos hablado de la depresión en niños y adolescentes, porque es un tema bastante amplio y bueno, la gente nos ha ayudado bastante también en la información, ¿no? Y de alguna manera para tocar un poco más allá de este tema, que es bastante amplio, pero que de todas maneras nos tiene que llamar la atención, porque es una preocupación, ¿no? En el programa anterior hemos visto pues que en los niños también sufren depresión, ¿no? Que son cuadros, son signos que los padres tenemos que estar muy alertas en el colegio, en los adolescentes, sobre todo en la universidad, ¿no? Porque son factores que probablemente uno dice no, pero sí están ahí. El tema de la presión, de salir de la universidad, pasar los cursos, y bueno, y el contexto que es muy amplio, ¿no? Para este programa tenemos una invitada muy especial, a la doctora Socorro Grande, que es psicóloga, Socorro Grande Achunga, y también es catedrática de la Universidad Nacional de Piura. Muchas gracias, profesora, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y muchas gracias por permitirme un espacio que pueda llegar a mucha gente, ¿no? Bien, bueno, antes de comenzar la tertulia, la conversación, vamos a escuchar, hemos salido a las calles a recoger un poco la impresión de la gente, ¿no? ¿Qué opina? ¿Qué es para ellos la depresión? Bien. Aumento últimamente, las estadísticas nos demuestran que gran porcentaje de la población peruana es afectada por esta enfermedad, y es una enfermedad que muchas veces no la tomamos en cuenta y no buscamos ayuda inmediata y dejamos que se vaya agravando, y a veces las consecuencias son funestas. Bueno, a mi parecer la depresión creo que es un estado anímico por la que atraviesan muchas personas ahora en el Perú, tanto puede ser por problemas de trabajo, por problemas familiares, pero creo que no se está dando el trato adecuado, el tratamiento adecuado para ese problema, pero el cual es muy, como digo, muy complicado, ¿no?, de solucionar, sin caso no tenemos una ayuda profesional que nos pueda ayudar a solucionarlo. Para mí la depresión es una enfermedad mental que ahorita va en aumento mayormente en toda la población por los distintos estilos de vida que a veces tienen, ¿no? Bueno, la depresión es un estado emocional que poco a poco a la persona lo va sacando de su estado de ver la vida que tiene vida, ¿no? La depresión es algo silencioso, ¿por qué? Porque la persona no se abre, no conversa de lo que siente. Bueno, la depresión es un problema que ahora en día se está dando mucho en muchísimas personas, a nivel creo que yo nacional, no solamente a nivel local, que muchas personas lo sufren por problemas de repente del trabajo o problemas de familia, ¿no? Pero yo pienso que la depresión es poder manejarlo nuestras emociones, cada uno de nosotros. La depresión es una enfermedad que convive en nuestra sociedad. Es muy lamentable ver que el Estado peruano no toma medidas al respecto. Y más lamentable aún saber que una candidata que postuló a la presidencia de la República el año 2016 haya dicho que la depresión es una enfermedad para perdedores. Eso es totalmente terrible. Mucha gente no sabe que tiene depresión porque realmente no hay una información de parte del Ministerio de Salud, no hay una campaña donde se explique la sintomatología de esta enfermedad. La depresión, si no se trata, termina destruyendo a la persona, termina llevándola y poniéndola al borde del suicidio mismo. En el Perú, las tasas de depresión son muy elevadas. Perú es un país con altos índices de depresión. Bien, bueno, escuchábamos ahí las diversas opiniones que tiene la gente respecto al tema de la depresión. Profesora, en este tema de la depresión en tiempos de la posmodernidad, y lo llamamos así porque estamos sujetos al tema de las nuevas tecnologías, la globalización y todo eso,
¿Cómo se puede entender? ¿Es una enfermedad? ¿Es un estado de ánimo? ¿Cómo se puede resumir? Bien, la depresión es un trastorno del aspecto emocional de las personas. Y no solamente tiene que ver con la tristeza, que esa es una respuesta normal a una pérdida, a un duelo. Algo me pasa, se muere un familiar, mi mascota, pierdo el trabajo. Todas esas son pérdidas que nos provocan sufrimiento, más o menos, pero nos afecta. Si bien la tristeza es un síntoma, es una señal de depresión, pero la depresión es el trastorno. Podemos tener pesimismo en algún momento, tristeza, desánimo, desgano, fatiga, como que nos rendimos, y todas las personas lo sentimos. Lo importante es que es muy temporal, que tiene una razón concreta y específica. En cambio, la depresión es como un estado más permanente. Es como quien dice, la tristeza me inmoviliza. La tristeza no me deja mirar que hay otros caminos, que hay otras alternativas. Entonces, esa inmovilización me lleva a ir aumentando mi aislamiento. Y una particularidad importante es que pierdo el sentido de disfrutar de la vida. No encuentro algún disfrute, algún gozo. Todo me parece que está mal, que me va a ir mal. Uh-huh. Y aparte, que surge el sentimiento de culpa. Me siento culpable hasta de vivir. Me siento culpable de vivir, de sonreír, de tener que comer cuando hay gente que no lo tiene. Entonces, hay algunos síntomas que nos hablan de la depresión. Pero a mí me gustaría reflexionar la depresión, no solamente desde el punto de vista clínico, sino desde un espacio social, psicosocial. Tenemos presiones muy grandes en estos tiempos, como usted dice, de posmodernidad. Presiones por estudiar más. El niño no solamente tiene que estudiar en el colegio, sus tareas, que todos los hemos pasado. Así es. Ahora hay que estudiar inglés, hay que estudiar natación, hay que estudiar ballet, hay que estudiar dos idiomas, un instrumento musical. Es decir, la presión sobre los niños es muy grande y no les dejamos que vivan, que disfruten su niñez, el pasar el tiempo, el jugar con tierra, con agua, con piedras, piedritas, que el niño va descubriendo los pesos, las formas. Y es todo el contexto. Las casas, yo me criaba en una casa grande, donde había un corral, donde jugábamos los primos y salíamos a la calle y jugábamos. Claro, y ahora en la calle no se puede tampoco porque no hay espacios. No, ¿no? Hay espacios. Entonces nos imaginamos esos edificios donde son de 72 metros cuadrados, de 90 metros cuadrados, donde hay habitaciones, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, y, o sea, todo apretadito, ¿no? Todo uh-huh. chiquitito. Entonces los niños están con una presión de hacinamiento, por más que sean 4 o 5, pero nos chocamos todos porque los espacios son muy chicos. Y el que hizo el edificio y el que le dio permiso no piensa, oye, ¿dónde van a jugar esos niños? ¿Qué espacio tienen para salir y compartir y sentirse solo, pero además ver la oportunidad que en el juego, en la convivencia, están los caminos para socializar? Entonces el niño, el joven, tiene muchas presiones de orden social. Tengo que ponerme las zapatillas de marca, si no mi grupo me excluye. Tengo que tener el último modelo de teléfono porque si no ya es un chancho lo que tengo. Uh-huh. Debo peinarme así o peinarme asá porque esa es la moda. Hay una presión muy grande por estar, como dicen los chicos, estar cool. Así es. Y doctora, pero es difícil, digamos, que esta ola de posmodernidad, con todos los temas que tiene, nuevas tecnologías, globalización, digamos, es difícil que nosotros nos podamos controlar porque eso ya nos lleva a situaciones más extremas, como es el suicidio, ¿no? Que lo hemos visto. Así es. Fíjese que cada vez baja vamos a decir, la edad con que las personas se suicidan. Antes hablábamos de jóvenes, 18 años en adelante, luego bajó adolescentes, 14, uh-huh. 12, ahora estamos teniendo suicidios de niños de 9 años, 10 años. Y eso también por el tema de la familia. En estos últimos 50 años, tres instituciones han sido remecidas como nunca antes en la historia: el Estado, la familia y la Iglesia. Instituciones que se habían mantenido a lo largo de los siglos,
Sin embargo, ahora están cuestionadas, están zarandeadas, y desde dentro y desde fuera. Entonces los papás, aun cuando nuestras constituciones, la mayoría de los países dicen que la familia es la célula básica de la sociedad, pero hacen muy poco por cuidar esa célula básica, ¿no es cierto? Los chicos están, ojo, padres de familia, los chicos están muy solos, muy, muy solos. Yo estoy ligada a una institución educativa y tenemos niños pequeños de primer, segundo grado que el papá nos lo deja a las 6:30 de la mañana, 6:20 de la mañana. Toca la puerta y cree que tiene el derecho de dejarnos el niño cuando el ingreso es después de las 7:00 de la mañana para adelante. O lo recoge muy tarde. O niños que solitos llegan y saben dónde está su almuerzo, lo sacan del refrigerador, lo meten al microondas y comen solitos. Y además son hijos únicos, porque las parejas modernas no quieren tener más de 2 niños, con el argumento de que hoy la vida está cara. Para los que no tenemos dinero, ¿cuándo ha sido barata? Claro. Nunca, nunca. Eran otros tiempos, sí, pero había una organización que nos permitía disfrutar de nuestros padres. O sea, claro, es como que los padres están desligando poco a poco ya de su función, ¿no? Así es. Se está banalizando. No lo toman con la seriedad de la responsabilidad de traer, de casarme y tener hijos. Entonces, no se puede tener todo. La familia, el hombre, la mujer que se casa y decide tener hijos, tiene que saber que asume una responsabilidad que significa posponer proyectos, posponer desarrollos, porque hay que criar a una criatura que necesita y demanda tiempo. Los hijos son maravillosos, son una fuente de energía, de motivación, pero requieren de mucho tiempo y dedicación y cuidado. Ahora, ¿se puede decir que esos comportamientos, esas actitudes, por ejemplo, de no crecer o de no aprender con los hijos de esa manera como usted grafica, se está gestando ya un tema de depresión en esa personita? Por supuesto. ¿Con quién comparte sus penas? No tiene los papás y tampoco tiene hermanos y tampoco tiene primos. Porque todos están en el tema de tener 1 o 2 hijos. Claro, y los amiguitos probablemente mantienen el mismo patrón. Y están cada uno con sus tablets, a pesar de que los expertos ya están diciendo que las tablets, los celulares, no son para los niños. Los niños tienen otras tareas que cumplir. Aprender el lenguaje, aprender a socializar, aprender a respetar, a convivir, aprender a conocerse, su capacidad de saltar, de correr, de tener fuerza. Sí, entonces, por más que los llenemos de cosas, estamos negándoles lo más importante, la compañía de los padres. No nos estamos organizando, nos estamos dejando llevar por una ola, no de modernidad, sino de modernismo. Así es. En un principio usted dijo algo interesante, ¿no? De que la gente o las personas que están en este tránsito de depresión, muchas veces como que ya la vida pues no vale mucho. En el tema de los suicidios o intentos también, que es parte de este problema que hemos visto en nuestra ciudad, 2 personas que, bueno, se arrojaron, ¿no?, desde un puente y bueno, también hay que criticar un poco el hecho de los comentarios, ¿no?, en las redes sociales de las personas también, ¿no? Pero en el tema de nosotros, ¿cuándo ya se anula ese sentido de vida? ¿Por qué? Cuando no vemos salidas. Cuando no es que estamos en un túnel, porque el túnel nos lleva a un sitio. Uh-huh. Cuando no estamos en un hueco, no hay salida. Es más, no confío, no creo que yo pueda salir. Entonces, vamos sufriendo en silencio, vamos guardando nuestra tristeza, nuestra incapacidad para disfrutar un amanecer, la risa de un niño, el caramelo que siempre me agradó. O sea, las cosas pequeñas, sencillas, de las cuales se compone la vida. Nada me agrada, nada me hace disfrutar, todo lo veo soso, lo veo sin gustos, sin ningún brillo. Entonces, poco a poco me va arrinconando a la desesperanza, a la desolación. Y si encima tengo una pareja, si soy adulta, que no atiende mis necesidades emocionales de hablar, no para decir cuánto debemos el agua, la luz, no, para hablar cómo te fue el día,
¿qué estuviste? ¿Qué te molestó? ¿Qué te gratificó? ¿Cuál ha sido tu trabajo? Así es, ¿cómo te has sentido? ¿Te he extrañado? ¿Me sigues agradando? ¿Me sigues gustando como cuando antes de casarnos? O sea, vamos perdiendo. Entonces, de repente ya no son una pareja, son un par de personas que viven juntas. Y lo preocupante, doctor, es que estamos viviendo esa época bastante aguda, ¿no? Porque ahora no vemos mucho, digamos, compartir un café, una conversación, una charla, ¿no? Frente a frente. Todo se dice por las redes sociales, ¿no? E incluso cuando hay reuniones físicamente cerca que podemos estar, nos anula eso, ¿no? Así es. Lo que pasa es que las personas con nuestra inteligencia, de que nos ubica en la punta, en la cresta de todos los seres, de los animales, el ser humano es el que tiene la inteligencia, el que ha sido capaz de crear tantas cosas, de llevarnos hasta otros fuera de nuestra atmósfera, etcétera, etcétera. Pero hemos perdido la capacidad de entender que la tecnología es para que nosotros la usemos. Es para que nos alivie, nos mejore, nos facilite la vida, no para que nos robe la vida. Así es. No para que nos robe los tiempos. Entonces, es toda una ola. Fíjese, no solamente pasa en Perú. Ayer salía un reportaje, veía una noticia que el año pasado, en el 2017, a nivel del mundo, hubo una percepción de poca felicidad. Así en es. El mundo. ¿No? En el mundo la gente se sintió menos feliz. Pero también hay que mirar cuáles son los temas de la felicidad. Uh-huh. La felicidad no es un estado de permanente, donde yo estoy en las nubes y envuelta en pétalos de rosa. Es que entendemos por felicidad. La felicidad son aquellos momentos intensos, bonitos, lindos, plenos, pero no son permanentes. La vida es difícil y tenemos que estar preparando a los chicos para que enfrenten las durezas de la vida. Pero ahora los papás estamos metidos en una onda, y discúlpeme que tome ese término, en una onda de facilitadores. Hemos inventado frases. Quiero que tengan lo que yo no tuve, quiero que no sufran lo que yo sufrí, quiero que sean felices, quiero que, etcétera, etcétera. Pero tendríamos que hacer un alto y preguntarnos, ¿eso que sufriste te hizo mala persona? ¿O te hizo valorar las cosas que has ido logrando por ti mismo? Yo tengo el criterio de que la persona, el ser humano, fortalece su voluntad, tiembla su carácter solo en la adversidad. Cuando yo me enfrento en cosas difíciles, ahí pruebo de qué madera estoy hecho. Ahí voy construyendo al niño. Hoy día, ayer, no se veía una notita donde la reina de Inglaterra reprendía a su niño. Le llamaba la atención en un acto público, claro. Y el niño estaba ahí todo apesadumbrado. Y es que eso es lo que tenemos que hacer. Cuando el niño no hace las cosas bien, tiene que saber que no las hizo bien. El niño tiene que aprender desde pequeño que hay reglas, que en todo lugar hay normas, y que en toda sociedad, cuando un sujeto no cumple las normas, tiene sanciones. Eso les va a hacer fuertes, fuertes para saber qué salidas encontrar cuando yo estoy solo. El niño tiene que aprender a entretenerse, a pintar, dibujar, y no quedarse hipnotizado frente al televisor o frente a la tablet, que es solamente una tecnología. Uh-huh. ¿No? Entonces, tenemos que preparar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, primero a ser fuertes, pero también la familia tiene que apostar por sacrificar las horas de internet, las horas del Face, tengo que sacrificar probablemente proyectos. Algo interesante que usted dijo en el tema de la felicidad, ¿no? Recordando a Marco Aurelio de Negri, él siempre especificaba, ¿no? Que la felicidad en su raíz era Félix, ¿no? Que era producir, ¿no? Ser productivo. Así es. ¿No? Entonces, ¿cómo eso lo podemos llevar a nuestra vida, a tener una proyección? Porque muchas veces la gente no tiene un proyecto de vida. Así es. ¿No? Y claro, dicen, no, yo vivo el día a día, pero
la proyección de qué haces el día a día va a ser el resultado de lo que tú quieres alcanzar. Claro. Parte de esa ola de modernismo, que no se ha entendido lo que es la modernidad, es sentirme bien, es no tener ninguna, ninguna dificultad, que me lo arreglen todo. Y todos hemos estado estamos en eso. Ya no tengo que pararme para prender el televisor. Lo facilitamos con el control remoto. Jugamos con el control para allá. Es fácil lavar, porque no lavamos con nuestra mano, poc, lo metemos a la máquina. Claro, solo somos meros espectadores de todo. Así es. Entonces, hay mucho facilismo. Yo leía un chistecito de un hombre joven, de un jovencito de 18 años, un adolescente, que le decía a un hombre mayor, le preguntaba con una ironía, ¿no? Le decía, ¿y usted cuando tenía mi edad tenía teléfono celular? Y el señor decía, no, no tenía. ¿Y usted tenía televisor a colores? Y el señor decía, no, no tenía. ¿Y usted tenía tal cosa? Y el señor decía, no, no tenía. Y el muchacho le dice, ¿y entonces qué hacía? Y la sabiduría del viejo le dice, nosotros, mi generación, estábamos pensando cómo creamos las cosas que ahora usted disfruta. Así es. ¿No? Entonces, lamentablemente, hay toda una ola, una onda mundial de facilitar las cosas, de ejercitarse menos, de esforzarse menos, de que las cosas caigan muy fácil, y eso nos hace blandengues, nos hace poco proactivos, como usted decía, no nos prepara para la vida. Entonces la vida, los chicos tienen que saber que la vida es dura, que la vida es difícil, y que uno tiene que saber buscar las alternativas, no sentarme en un rincón a llorar. Claro, porque de ahí parte el hecho de que crean que todo es posible, y así no es así. Es. Pero además nos lo dicen, el cielo es el límite. No, no es cierto, no es cierto. Los seres humanos no podemos decir, creer de manera literal, querer es poder. No, no es cierto. Son frases bonitas que impactan, pero no es cierto. Los seres humanos nos llenamos de eso que decíamos que es parte de la depresión, de un sentimiento de culpa. Cuando yo, pese a mis esfuerzos, a que me levanto temprano, no puedo darle a mi familia, darme a mí lo que necesitamos. Estoy dando menos, no me estoy esforzando lo suficiente, y nos olvidamos que somos parte de un sistema. Por más que usted quiere, estudia, chambea, se levanta temprano, no todos logramos tener el mundo maravilloso que nos pinta la televisión. Y abarcando un poco el tema del sistema, ¿no? Este modelo que ahora vivimos y lo relacionamos con la felicidad, porque nos advierte que la felicidad es eso, ¿no? Pertenecer a un grupo, tener ciertas cosas, ¿no? Lujos, ¿no? Y que probablemente, como usted dice, desde niños, si no te forjan a realmente valorar lo que tiene que ser, no eres tolerante a la frustración, ¿no? Y eso es lo que está llevando a la gente a la depresión. Sí, lleva a la depresión el que no tengo lo que otros tienen, no tengo lo que la televisión me dice que debería tener, no tengo la oportunidad de viajar a Dubái. ¿Quién fácilmente se va a Dubái? ¿No es Ahora, cierto? ¿Quién fácilmente hace un tour? ¿Qué sé yo? Claro, y lo preocupante es que nadie, bueno, o la mayoría no se plantea o no se pregunta, ¿estoy haciendo bien? ¿Qué me falta hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Así es. Porque eso creo que como que molesta e invade nuestro real conocimiento de nosotros mismos. Así ¿no? es. Hay un temor a la autorreflexión. Hay un temor a pensar sobre mí mismo. Por eso a los jóvenes, si usted ve, no les gusta el silencio. Siempre están con sus auriculares, sus audífonos, escuchando música, escuchando para no pensar en sí mismo. No les estamos enseñando a reflexionar, a pensar, a ser críticos de ellos y de lo que les rodea. Entonces, la sociedad ofrece a los jóvenes, a los niños, jóvenes y adultos, por un lado, le ofrece muchas cosas. Oye, tú puedes tener esto, lo de acá, lo de acá, lo de acá. Pero por otro lado, no le presta las condiciones para que ese chico pueda desarrollarse. Y eso nos llena de frustración, nos llena de resentimiento, nos llena de esa sensación de impotencia. Yo no puedo. Y eso me entristece.
Fíjense, en toda conducta humana, en todo, también en los trastornos, no es de una sola causa. Hay un factor interno, propio del sujeto, genético, hereditario, etcétera, pero también hay un conjunto de situaciones externas que a veces el sujeto no puede manejar, no sabe manejar o no está en sus manos manejar. No me parece que la depresión deba enfocarse solo desde el ángulo clínico. Es un trastorno y tiene un componente químico, objetivamente que así es. Pero es el contexto, es cómo nos estamos moviendo como sociedad, es qué le estamos ofreciendo al niño, al chico, adolescente, al joven. Ahora está muy de moda decir recién graduado, nuevo desempleado. Terminaste de estudiar y ahora, ¿dónde te vas a trabajar? Entonces, eso llena de insatisfacción, de pesar, de impotencia. Tocas una puerta, tocas otra y no se abren. Salvo para el que tiene, pues, conocidos, ¿no? Relaciones, los papás, etcétera. Claro, y de repente es válido, doctora, que a partir de esa tristeza que todos tenemos, nos sirva para reflexionar, ¿no? Para así ver, bueno, estoy triste porque no tengo lo de acá, pero ¿qué puedo hacer? Así es. ¿No? Ser creativos, mejor dicho. Así, ¿no? Es. Y saber, saber que no todo lo que uno quiere se tiene, que tenemos límites, que no podemos, bueno, a mí me gustaría irme, un sueño que tengo desde niñez, qué lindo será visitar la luna, pero objetivamente sé que no tengo 20 millones de dólares para pagar el pasaje e irme a la luna, simplemente digo, ah, bueno, desde acá la veo más bonita, porque dicen que los que han llegado a la luna, ahí arriba es horrible, ¿no es verdad? Polvo, piedras, volcanes, huecos, en fin. Entonces, es que el chico tiene que saber que no todo lo que quiere lo puede obtener, pero que hay otras alternativas, y no tener ni una tristeza permanente y tampoco sentirse culpable porque no lo puede obtener. ¿Y cómo puede ser ahí los padres para ir, digamos, de alguna manera, teniendo en cuenta estas pautas, ¿no? Para que el niño no sea, pues, muy... que se le dé todo y crea que todo lo puede ser. Primero es el acompañamiento. El padre de familia debe estar cerca de su hijo. No digo todos los días porque uno tiene que trabajar, pero los momentos en que está. ¿A qué hora llego a la casa? Yo tengo en consulta privada niños que de 6 años, 7 años, el papá no sabe a qué hora se acuesta. Porque ellos llegan tan cansados a las 10, 11 de la noche que se echan a dormir y el niño sigue despierto viendo la televisión. Y sí, pues, luego ellos se van a trabajar y el niño se queda durmiendo porque se acostó tan tarde, ¿no? Entonces, acompañarlos, ponerles límites, enseñarles a no tenerle miedo a la tristeza. ¿Estás triste? Bueno, pues sí. Las personas nos ponemos tristes porque se murió el pollito, porque... inclusive el personaje de la televisión se cayó, entonces el niño llora, ay, se cayó. Sí, pues a veces tú también te caes, pero lo que va a pasar es que se va a levantar, claro, y se va a hacer fuerte, ¿no? Así es. Bien, y a esta hora estamos también en línea telefónica con Sonia Llerena, y es psicóloga clínica del Centro Psicológico Ánimo. Muy buenas noches, Sonia. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Sonia, bueno, el tema sobre el tema de la depresión en época de posmodernidad, para que nos ayudes un poco a entender un poco más el tema, orientado a este tema de las nuevas tecnologías, las redes sociales. Mucho se critica, ¿no?, que tiene que ver con el tema de la depresión, pero ¿qué tan verdad es esto? ¿Se puede estar ligado? ¿Nos pueden ayudar? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Primero, la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una profunda tristeza, ¿no? Uh-huh. Un decaimiento anímico, una baja autoestima, la pérdida del interés por cosas que antes nos interesaba, la disminución de las funciones psíquicas también. Dentro de lo que llamamos la posmodernidad del mundo actual, ¿no?, hay una tendencia, sobre todo, a la cultura de imagen, a lo instantáneo. Y eso a veces genera, en ocasiones, cuando no se lleva bien, cuando las personas no tienen un yo, un sí mismo fortalecido, que haya dificultades para tolerar la frustración, que siempre haya como un ideal a seguir,
¿no? Que se ve mucho, sobre todo, o en mayor medida, en los adolescentes. Uh-huh. En el mundo adulto también, solo con ciertas diferencias, pero es una sociedad, al menos la actual, que hay mucho déficit, sobre todo en un contacto real, ¿no? En un contacto auténtico. Uh-huh. Por lo propio de las, por ejemplo, las redes sociales, lo que antes no se podía hacer, ahora ya es más fácil, ¿no? Gracias a la tecnología. Y de a poco se va perdiendo un poco el sentido del contacto, la importancia del contacto con uno mismo, un contacto auténtico, real, íntimo, y el contacto también con el entorno, con los demás, ¿no? Y eso a veces genera ciertos rasgos depresivos, cierta sintomatología depresiva. Uh-huh. Y en el tema de la globalización, Sonia, ¿cómo podemos mirar ese aspecto? Porque como hemos visto, ¿no? El modelo, el sistema que está instaurado ahora mismo nos obliga a hacer ciertas cosas que de repente nosotros no creemos o no podemos o nos sentimos obligados a hacerlo. ¿Puede ser esta una crítica? Sí, lo que al menos dentro del mundo en que estamos viviendo y que nosotros también formamos parte, es poder diferenciar bien cuáles son las necesidades del entorno y cuáles son mis propias necesidades, cuáles son los deseos que me impone el entorno, los deseos del otro y cuáles son mis propios deseos, los propios límites también, porque si vivimos o si tenemos una tendencia ya reforzada por la sociedad actual de estar en una simbiosis con las necesidades de, por ejemplo, tener un buen trabajo, de poder no sé, conseguir el éxito profesional, el éxito académico, o cualquier cosa que nos lleve a perdernos de nuestro propio eje, a perdernos de nuestras propias necesidades, siento de que pueden traer ciertos conflictos, ciertos problemas, ciertas dificultades, ¿no? Claro. Un buen detonante, una buena alarma, digamos, que nosotros tenemos siempre, es el cuerpo, lo corporal, ¿no? El propio cuerpo nos va avisando cuando se van pasando esos límites. Las propias sensaciones, nuestras propias emociones, nos van avisando también sobre esta relación de yo con el entorno, ¿no? Es. Este contacto simultáneo que se va teniendo y darnos cuenta de eso, darnos cuenta de nosotros mismos, nuestras propias necesidades, sensaciones, deseos, aumentar nuestra capacidad de introspección un poco más, nos va a ayudar a poder mantenernos, eso quiere decirlo, de una forma más equilibrada, más saludable, ciertas existencias que nuestros familiares. Sonia, ¿puedes, te puedes pegar un poco el teléfono para escucharte mejor? Sí. ¿Está? Sí. Sonia, respecto al tema de los jóvenes, que es un elemento importante en este tema, los factores de formar identidad, o sea, de que ellos mismos sepan valorarse, ¿no? Que sean una persona única, como se dice. Pero en esta sociedad es muy difícil que ellos puedan, digamos, formar esa identidad ante tantas ofertas, por así decirlo, en este gran mercado que es. Sí. Es un poco más difícil, pero no es una tarea tampoco imposible. Igual, los padres de los adolescentes tienen una tarea también no un poco a veces complicada, ¿no? Que requiere de un gran esfuerzo por parte de ellos también. Ellos pueden ser un gran sostenimiento para sus hijos,
además del sistema educativo, además del sistema de salud, la familia es el centro en el cual el adolescente va a formar también su propia identidad, va a ir formando, acentuándose ciertos rasgos de personalidad, y esa es la base para luego poder seguir alimentándose de alguna forma de ciertos vínculos que puedan tener fuera de casa. Así es. Ahora dime. Ahora, en el tema de los países, yo me pongo a pensar, ¿no? Siempre se dice que en los países desarrollados como que la gente es más feliz, más productiva. En los países subdesarrollados sucede lo contrario. Pero, ¿cómo lo podemos enfocar desde ese aspecto? Porque digamos que estamos cada vez más alejados a pesar de todo lo que nos trae las nuevas tecnologías, ¿no? En las últimas investigaciones hay países muy desarrollados, por ejemplo en los sistemas educativos, como Finlandia, que tienen igual porcentajes importantes de adolescentes, de niños con depresión o con trastornos depresivos. No es determinante el entorno, sí influye en una medida, pero no es determinante. Como no es determinante tampoco ningún factor, ¿no? No es determinante ni la familia, ni el entorno, ni en qué colegio uno ponga a su niño o a su hijo, ¿no? Ni los amigos que puedan rodear a este. No es determinante, pero sí tiene un grado de influencia. Bueno, igual. Cuando son menores de edad, no tienen una comprensión de un adulto, el desarrollo de una persona adulta, siempre es bueno hacer énfasis en la familia y sobre todo en las figuras parentales de ellos. Así es. Finalmente, Sonia, tu recomendación, tu reflexión a esos padres, a esas madres, a esos jóvenes, ¿no? ¿Qué le dirías sobre este tema que es importante pero que muy poco se está tocando? A los padres les diría de que primero el trabajo siempre como papá, no, antes de ser papá uno tiene que hacer un trabajo con uno mismo, no, como persona, más allá del rol parental, y empezar por ahí para que luego los hijos también tengan un modelo más saludable a seguir, pero darle de a pocos cierta mayor importancia a poder aceptar las emociones. Por ejemplo, en la depresión hay muchas emociones embotadas en uno mismo: el enojo, la tristeza, la impotencia, la rabia. Entonces, si uno le va dando un espacio a estas emociones, se los va tratando, ya sea con orientación psicológica o en un tratamiento psicológico, y se va dando este proceso de elaboración, de aceptación del propio ser, de las propias necesidades, de las propias emociones, y de a pocos van a ir equilibrándose ciertos conflictos, ciertos problemas. Y también darles el espacio para que puedan hablar, para que puedan expresarse más, ¿no? Los hijos, darles un espacio íntimo, un espacio de aceptación, con límites también. No es una aceptación de que, bueno, voy a ver a mi hijo y le voy a aceptar de todo, ¿no? O lo voy a comprender de tal forma, hasta tal forma de ser complaciente. No es complacencia, sino es estar, ¿no? Es la presencia del padre para el hijo, así que cuando el hijo necesite de alguna ayuda, necesite expresar alguna emoción, algún pensamiento, alguna duda, algún conflicto que siempre pasa en la niñez, en la adolescencia también, sobre todo, porque es un cambio existencial importante,
el padre sea, o la madre, el padre sea un buen referente para su hijo, un buen sostenimiento afectivo para el hijo, ¿no? Sí. Pero siempre hay que empezar por uno mismo, no exigirle a una persona que está atravesando por un estado depresivo, no exigirle más de lo que esa persona puede dar o puede hacer, ¿no? Porque a veces uno, por ayudar, por desconocimiento de la propia enfermedad, a veces uno dice como frases, ¿no? Debes poner de tu parte. Los papás muchas veces he escuchado que dicen, bueno, a veces no habla, mi hijo es muy desconsiderado conmigo, o lo mandan a distraerse más. Entonces es como que buscan de alguna forma que el niño no sienta lo que en verdad está sintiendo. Y eso trae más problemas, ¿no? Aumenta el grado de sintomatología en vez de poder tratarla, de poder asistirla. Así es. Bueno, muchas gracias, Sonia, por tu intervención, y ahí de comprometerte ya más adelante también a tener una próxima opinión, porque ha sido muy interesante tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todos los oyentes. Bien, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Sonia. Estamos ahí con Sonia Llerena, y es psicóloga clínica del Centro Psicológico Ánimos de Lima. Doctora Socorro Granda, hay un tema interesante, ¿no? Que ha planteado Sonia también, ¿no? Es el hecho de nuevamente volvemos a los niños, ¿no? Ese espacio, más que espacios físicos, debe ser espacios de intervención. Espacios, ¿no? De interacción. Interacción, así, ¿no? Es. El niño necesita, somos la especie que más necesita de sus padres por mucho tiempo. Las otras especies, año, 2 años, 3 años, y ya se hacen adultos y forman su propio grupo primario. Los seres humanos no necesitamos 15 años, 16 años, 17 años que vamos terminando el colegio y todavía en la universidad, y seguimos con mamá y papá, ¿cierto? Por un tema también cultural. Pero en general, los seres humanos necesitamos mucho de nuestros progenitores. Y nuevamente miramos y es como que sí, el perro quiere morderse la cola. Damos vueltas y vueltas sobre el mismo tema, ¿no? ¿Cómo hemos estructurado nuestra sociedad para que efectivamente la familia reciba el respaldo, el apoyo, para que pueda desarrollarse y que en su seno, en su interior, puedan formarse ciudadanos sanos, felices, productivos? Uh-huh. ¿Verdad? Eso es así de simple. Pero al padre de familia, a la madre de familia trabajadora fuera del hogar, no basta que tengas título ahora. Necesitas tener maestrías. No es suficiente la maestría, tienes que tener doctorado. No es suficiente, tienes que tener especializaciones. Y si en tu trabajo hay capacitaciones, tienes la obligación de capacitarte, que los hace los sábados, los domingos. ¿Y entonces la familia? ¿Dónde queda el tiempo? ¿A dónde? Entonces, y luego todo el mundo dice, ¡ay, que la familia, que la familia! Entonces estamos con un doble rasero, ¿no es cierto? Decimos que la familia es importante, pero no le damos ninguna oportunidad al padre, a la madre que tiene una familia, de compartir con sus hijos. Aplaudimos, todos aplaudimos al emprendedor. ¡Uy, sí, ese es un buen emprendedor! De sol a sol trabaja, no hay feriados, no hay domingos, chamba, chamba, chamba. Ya, pero nunca. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo en términos de familia, en términos de salud mental, en términos de felicidad familiar? Entonces, todo tiene su desventaja. Es como que si toda la organización social no estuviera a favor del ser humano, sino está a favor de la empresa, a favor de la economía, y todo se va haciendo un engranaje donde el ser humano es el último en quien se piensa. Ni siquiera asumimos como sociedad la responsabilidad de tener políticas de salud mental. Y la salud mental no significa hacer más hospitales psiquiátricos, sino significa cómo organizo la ciudad para que haya parques. Oye, ¿cuántos parques, cuántas áreas verdes hay en Piura? ¿Cuántas áreas verdes hay en Castilla? Yo soy de Castilla, yo soy piurana. Soy de Castilla, nacida y criada.
¿Cuáles son los parques que tenemos en Castilla? ¿Cuáles son nuestras áreas verdes? ¿Dónde van los niños a jugar? ¿Con qué seguridad juegan los niños? Sobre todo eso. ¿Cómo organizo la sociedad para que efectivamente el niño logre desarrollar sus potencialidades? Ministerio de Educación. ¿Cuántos colegios vemos con licencia? Y son colegio y escasa y a veces hasta negocio. ¿Dónde juegan esos niños? O sea, estamos hablando con una máscara, estamos asumiendo una actitud hipócrita con los niños y las niñas y los jóvenes en este país. Nos estamos engañando y la factura es la salud mental. ¿Y usted cree, doctora, que esa máscara nos está como que, digamos, dejando de lado que nosotros percibamos a la otra persona que puede querer nuestra ayuda? Nos está deshumanizando. Nos está deshumanizando y entonces los papás nos hacemos que nos perciban como el papá abnegado, trabajador, sacrificado, que estudia y recontraestudia y él tiene que hacer lo mismo. Pero yo trabajo con jóvenes, chicos de universidad, y mientras de repente yo atendía a un chico, estudiante nuestro, hijo de un colega, y el chiquito con mucha amargura decía, yo cuando miro a mi papá atender a sus alumnos acá, no lo conozco, es otra persona. Porque no hace lo mismo conmigo. No hace lo mismo, llega y es un dictador. ¿Por qué? Porque ese hombre llega cansado también, agotado, estresado, porque tiene que estar en la mañana. Algunas instituciones no piensan que la gente come. Clases desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Eh? De corrido. De corrido. No hay bloques para hacer el almuerzo, para hacer el refrigerio. Entonces, todos tenemos un límite, pues, ¿no? Un techo de resistencia. No todos tenemos el mismo nivel de resiliencia, que yo me recompongo ante la adversidad. No. Gente buena, gente honesta, pero tiene su límite, pues. Entonces, ¿cómo hacemos salud mental? ¿Qué tiempo tiene? Y más aún el tema del machismo. Vemos al chico triste, ¿por qué estás triste? Las mujeres nomás están tristes. No, pues los hombres también tienen tristeza. ¿Por qué lloras por venir aquí con mariconadas? Los hombres no lloren. Tiene que esconder su propia tristeza. Y entonces vamos enmascarando la depresión con una sonrisa para los otros. Y en ese aspecto, doctora, ¿cómo podemos alertar a los padres? No, a la familia en realidad, no a los amigos que de repente tienen al costado a alguien que pueda tener esto, ¿no? Y está escondiendo porque o no lo quiere decir, porque es un tabú todavía, porque es un mito decir que si hablas de la depresión vas a como que estimular a la gente, ¿no? Pero no sabes que te está pidiendo ayuda. Mira, la primera cosa es que la familia tiene que estar alerta a los cambios de humor del chico, a esos ratos que se encierra en su habitación. Y no es tener una actitud de, uy, el guachimán que está ahí vigilando, controlando, sino con cariño. Tocarle la puerta, respetar su privacidad. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Es más, no pedirle que me cuente. Yo, hijo, quisiera contarte algo que me ha pasado en el trabajo. Mira, me fue bien acá, me fue bien allá. Me sentí horrible la forma como me trató mi jefe, el compañero de trabajo. A veces me siento tan triste. Yo me abro hacia él, que él me vea como una persona normal, que es normal tener tristeza, que es normal tener frustración, que es normal desencantarse, que es normal que yo quiera a alguien y de repente ese alguien no me quiere, porque así es la vida. Y yo, mi cariño no obliga al otro que me quiera, que tengo que ya pues tomarlo como un sentido deportivo. A veces se gana, a veces se pierde. Pero si yo no me abro a la confidencia, entonces mal puedo hacer cuando le digo, dime, cuéntame. Si tú no le cuentas nada. Claro. Es una interacción. Estar alerta a esos cambios. Un día está contento, otro día está tristón. Pasa mucho tiempo solo. Llora por media cosa. Se siente culpable. Quiere estar satisfaciendo a los demás. O sea, son señales que nosotros debemos estar alerta, conversar con los chicos, tener tiempo. Bien haría la familia. Los domingos apagamos todo el mundo el teléfono y nos dedicamos a jugar.
es hoy día no hay televisión, no hay ese equipo tecnológico, vamos a pasear al parque, a irnos a la misa, a la plaza de armas, simplemente, vamos todos a cocinar. Tú haces la ensalada que te queda riquísima, haces el refresco, nos distribuimos y lo hacemos en conjunto, en grupo. Tenemos que buscar qué actividades nos juntan, qué actividades nos unen, qué cosas nos gusta hacer en familia. Al principio, si no tenemos el hábito, vamos a tener resistencia de los chicos. Pero cuando vean que funciona, que va bien, que empezamos a jugar, los papás tenemos que despojarnos de esa actitud de que yo lo sé todo y lo puedo todo, y sacar el niño que llevamos dentro. Y jugar con nuestros hijos, bailar, cantar, aunque cantemos horrible. Uno de mis hijos me dice, mejor te quedas silbando, ¿no? Porque cuando canto dice que canto muy feo, pero es compartir. Claro, y probablemente en ese espacio es donde los padres puedan descubrir ciertos comportamientos que puedan alarmar, así es, ¿no? Así es. Y estar los papás con apertura para decir, necesitamos ayuda, mi hijo necesita ayuda, mi familia necesita ayuda. Tener la humildad de decir, pues claro, no somos perfectos, hacemos lo mejor que podemos, pero no somos psicólogos, no somos psiquiatras, todo mundo. Pero algo no está bien, muchas horas solito, ¿qué está haciendo? Converso con él, le cuento y siento que está cerrado porque le ha pasado algo que tiene temor decirme. Converso con sus amiguitos, permito que los amiguitos y las amiguitas lleguen a casa y estoy cerca. Basta que los chicos vean que papá o mamá camina por la sala, va, sube, y ya es un límite, ¿no es cierto? Ya está, el mensaje es, estamos cerca, no están solos. Entonces, tenemos que buscar alternativas para devolverle esa humanidad que le está faltando a nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestra pareja, con las personas que nos rodean. Tenemos que poner el esfuerzo para hacer que la vida sea más humana, saludar al vecino. No cuesta, no hay que ser rico para saludar al vecino, ni tampoco tan pobre, ¿verdad? Cosas que hablen de que somos personas. Tan simple, ¿no? Solo eso, tener gentileza, buenos días, y si mamá viene cansada, enseñarle al hijo que yo, mamá, también me canso. Alcánzame un refresco, hijo, prepárate un juguito. La familia que funciona cada uno de sus miembros, porque ese es el mensaje, la sociedad tendría que trabajar así, donde cada uno cumple una función, pensando que el cumplimiento de mi función va a hacer que funcione todo mejor. Así es. Brevemente, doctora, sus conclusiones, su reflexión a nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo. Finalmente, me gustaría transmitirle lo siguiente. La depresión no es una enfermedad que salga a gritos. A veces no es tan invisible, por eso es peligrosa, porque no le damos atención, porque creemos que es algo que bueno, es así, pero una tristeza que se prolonga semanas, meses, ya no es solo tristeza. Esa carita sin alegría, o que llora porque vio la televisión y se puso a llorar, porque murió el pajarito y se puso a llorar desconsoladamente, tampoco. Algo está pasando. Tenemos que ayudar a que nuestros chicos crezcan sintiéndose fuertes, sintiéndose seguros. ¿Y quiénes son los que les damos más seguridad? Los padres. ¿Cómo? Diciéndole y haciendo que sientan que yo estoy para mi hijo, que mi hijo es primero, que siempre que él me necesite, no es que quiera, sino que me necesite, yo voy a estar ahí. Pero voy a estar para decirle, aplaudirle, tirarle flores, pero también para decirle, así no se hace. Así no. Ponerle reglas. Amarlos, sobre todo a los padres de niños pequeños. Yo suelo decirles, hasta los 5 años, tu hijo es todo tuyo. Todo tuyo, disfrútalo. Después viene la primaria, que el examen, que el trabajo, y se nos van yendo, porque tienen que aprender a volar con sus propias alas. Y no hay que temer, hay que aprender de esas pajaritas. Cuando el polluelo está creciendo y de un día se lanza y se cae, la pajarita simplemente lo ayuda, lo recoge y lo pone en el nido. Pero no le impide que vuele.
llegará el momento en que volará y se irá. Y así debe ser. Así es. Hay que ayudarles que sus alitas se hagan fuertes para que si se caen, se levanten y sigan volando más alto. Bien, muy agradecido por su intervención, profesora. Gracias a ustedes. Hemos estado con la psicóloga Socorro Granda, ella es catedrática de la Universidad Nacional de Piura, psicóloga, y bueno, nos ha acompañado en este tema que es muy amplio. Así y es. Que lo hemos estado tocando ya en dos programas, porque en realidad no queremos que todo quede ahí. Quizás hay otros aspectos que más adelante también los iremos tocando. Y agradeciendo, quizás, ¿dónde la pueden ubicar, doctora, para alguna consulta? Teléfonos. Sí, más bien el teléfono de un fijo es el 32 1820. Así es. Ahí me pueden ubicar, ahí está la señorita secretaria que les está bien apurando. Bueno, muy agradecidos. Hemos estado transmitiendo en dos plataformas, ¿no? A través de Sonidia, productora multimedia digital, y también nuestro patrocinador exclusivo Piura en la noticia. Estamos también. Bueno, tenemos que hacer hincapié en que este programa está producido en Sonidia Live TV y bueno, ya está siendo para todos ustedes. Ya saben, amigos, nos pueden ubicar en Facebook, en la página normalmente diferentes, en Piura la Noticia y en Sonidia Productora Multimedia Digital, donde están todos los programas, donde pueden hacer nuestras recomendaciones, sus comentarios, los temas que ustedes quieren que nosotros toquemos, porque este programa es para ustedes. Es pensando en que la salud mental tiene que estar bien, ¿no? Porque siempre hay espacios muy reducidos que tocan los temas como que muy, muy escondidos, muy limitados, ¿no? Pero para eso estamos nosotros aquí, para hacer todo lo que ustedes realmente quieran informarse de los temas que tienen que ver con la salud mental. Así que nos vemos hasta el próximo miércoles. Muy agradecidos.